Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a lo que nosotros llamamos la última edición del Otro Perfil. Sí. Habitualmente, personalmente no me gustan los puntos finales. Elijo puntos suspensivos porque eso nos compromete a seguir trabajando en el futuro. Soy un tipo optimista. Creo que hay mucho por hacer todavía. Pero todo ciclo debe cerrarse. Y es el caso de este programa que se llama El Otro Perfil. Hemos cumplido un ciclo y hemos logrado un objetivo. Usted sabe, como yo, que comunidades como las nuestras generan información, pero también generan muchos personajes industriales, profesionales, empresarios, gente de la calle, el tipo que cruzamos en bicicleta todo el día en cada esquina y que conocemos cierto aspecto de esa persona y no conocemos otras aristas. En ese desafío comunicacional de Leo y Martín, en esas reuniones que tuvimos de producción para diseñar qué tipo de episodios íbamos a mostrar, todos coincidimos en encontrar la otra cara del invitado, la otra cara del otro perfil de cada una de las personas que aceptaran estar sentados acá charlando de la vida, charlando de sus alegrías, de sus tristezas, de sus sueños y demás. Y todo comenzó hace más o menos 3 meses, cuando aquel primer invitado, él se definió como un loco lindo, fue Fabián Patito Nuña, un joven emprendedor de esta ciudad de Mortero que puso mucho dinero en juego, para que en la ciudad de Morteros quede un proyecto que él siempre soñó. Un complejo deporte motor, tal como lo llamó, con pistas de motocross, de milles, de motociclismo, de karting, y que está en pleno auge, en pleno crecimiento. Él fue nuestro primer invitado. No existe el futuro. El futuro se hace. El futuro es día a día. Vos no te podés tomar una máquina del tiempo como te tomás el DeLorean y vas. No, no existe. Es una energía que no existe. ¿Cómo vas a encontrar algo que todavía no se fabricó? Y no sabes si se fabrica, porque en el medio pasan cosas. Después de Fabián Nuña, tuvimos a nuestro primer profesional. Se trató de un reconocido abogado de esta ciudad de Morteros. Quizás el abogado de mayor edad, y ahora estoy pecando por no haber cotejado esta información con anterioridad, pero sí un conocido por muchos. Se trata del doctor Antonio Conti Santa Cruz. Con él hablamos infinidad de temas. Cada uno de ellos, cada una de nuestras preguntas tuvo una respuesta de parte del doctor Conti. Entre ellas, esto es lo que nos comentaba, sintéticamente. Aquella, su juventud, versus esta, juventud actual. ¿Dista mucho una de otra? Qué pregunta. ¿Ah? Evidentemente que la experiencia personal de cada uno hace que uno se incline hacia un lado o hacia el otro. Sí. Lo cual no significa que sea mejor o peor. Yo siempre digo, no es ni mejor ni peor, es distinto. Obviamente vos me das para elegir y yo elijo lo mío, porque en eso me hice, en eso me formé y de alguna forma con eso conviví. Y es más difícil interpretar esta otra visión mucho más dinámica de las cosas, donde los valores también son distintos. E insisto, no son mejores ni peores, son distintos. Y hubo dos tipos de desafíos cuando nos planteamos esta serie de episodios. Uno era la parte técnica, la otra la parte de producción, Y trabajo frente a las cámaras. La parte técnica la solucionamos con un equipo de mucha eficiencia, con jóvenes profesionales, camarógrafos, editores, técnicos, que a través de la gentileza de Cooperativa de Servicios Públicos nos brindaron su experiencia, la capacidad y la calidad de la edición de cada uno de nuestros episodios. Y por otro lado, la parte de organización, de producción, de cada uno de los episodios que les hemos mostrado. Eso estuvo a cargo de Leonel Caluba, de Martín Costamaña y de Jorge y Mauricio Caluba, que tuvimos un poco la responsabilidad de seleccionar, más que seleccionar,
de ir eligiendo, y no se puede elegir mucho en 10 capítulos, porque son tantos los personajes y tantas las personas que a nosotros nos hubiese gustado que estén aquí, que bueno, nos definimos por algunas. Quien llega en tercer lugar a charlar con nosotros fue un industrial reconocido de esta ciudad de Morteros. Un industrial que hace muchos años comenzó en el garaje de su casa, creo, con un par de herramientas, con una amoladora y una soldadura, y hoy tiene una gran empresa con más de 100 empleados. Se trata de Roberto Yergolet. ¿Sos feliz? ¿Sos un tipo feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz porque soy feliz, le doy mucha importancia a la salud. La verdad que tengo mucha salud. Uh-huh. Mis hijos están bien, los veo contentos, felices, con sus familias. Uh-huh. Y entre ellos es también nunca una discusión, nada. No puedo pedir más. No puedo pedir más. En cuanto a la felicidad. La felicidad de cualquier manera uno dice, sos feliz. La felicidad viene de a ratos. Hay que saber ser feliz con lo que uno dispone, con lo que uno tiene. De a ratitos. Hay ratos que hay problemas, hay ratos que no. Entonces hay que saber aprovechar esos momentos y ahí está la felicidad. Saber aprovechar esos momentos. Porque si vos vivís conforme, imposible ser feliz. Y en ese desandar de cada uno de estos episodios, de estos capítulos del Otro Perfil, llegó el turno de la primera mujer. Y se trata de una joven muy querida en la ciudad de Morteros, una profesional. Ella es psicóloga, no ejerce aquí en la ciudad de Morteros, pero tiene el título, recibida de psicóloga, pero es una emprendedora. Tiene un par de emprendimientos de casas comerciales aquí en la ciudad de Morteros, una exitosa emprendedora, que también nos comentó, nos habló de su vida, de su familia, de sus miedos. Hablamos de la vida, hablamos de la muerte, de sus proyectos y sintéticamente la recordamos de esta manera. La verdad que no te conozco profundamente. La gente habla muy bien de vos. Y si tuviese que contestarte yo esto que te voy a preguntar, diría que sí, que sos totalmente feliz. Sí. Sos una, sí, entre comillas, una tipa feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Lo intento, esto es un trabajo, digamos, de todos los días. Hay días, como te digo, mejores que otros, pero trato de que los momentos malos sean los más chiquitos y que de aprender y sacarlos enseguida para hacer otra cosa y disfrutar, disfruto mucho. Puedo quedar con las ganas de preguntarte como psicóloga, ¿qué es la felicidad? La felicidad es una búsqueda de momentos de cada uno, es algo que vas buscando, sobre todo momentos, las personas que te rodean es muy importante para tu felicidad. El dinero no hace a la felicidad, que viste por ahí decís, bueno, tengo un montón de dinero, sí da la calidad de vida, pero está recontra, que es estudiado y comprobado que la felicidad son los momentos que vos disfrutás con tu familia, está con tus amigas, que está dentro mío. Realmente cosas que, no hacer cosas porque hay que hacerlas, sí, hay veces que hay que hacerlas, pero bueno, buscarle la manera de disfrutar eso y buscar el camino que, del bienestar, que la felicidad en realidad es el bienestar. En esto de agradecer, porque es de buena gente saber agradecer y reconocer, debemos agradecer a tanta gente que a través de las redes sociales, a través de el encuentro en la calle, nos comentaba que había visto cada uno de los episodios, que les gustaban las formas, y a ustedes estamos muy agradecidos. Debemos agradecer también a Televisora Centro Mortero, porque también se prestó a poner en el aire este producto que hemos generado aquí en la esquina, en pleno centro de 25 de mayo y 9 de julio. Y que bueno, a ellos también muchísimas gracias por creer en este producto que hemos entregado. Seguimos desandando la presencia de invitados y llega alguien que hace más de 42 años que le está dedicando su vida a los jóvenes. Ha creado más que una institución deportiva, ha creado un espacio de contención. Más de 140, 150 pibes todos los días están merendando en el merendero de Roberto Colombo Fútbol Club. No podía estar ausente aquí José Luis Bramardo, conocido por Joselito, más de 40 años. Dejó de lado su vida, su trabajo particular, para dedicar plata y esfuerzo a los pibes. Un reconocimiento muy especial para Joselito, que entre otras cosas, esto nos decía. ¿Y cómo te imaginás a Roberto Colombo Fútbol Club dentro de 20, 25 años? ¿Más como
un club deportivo de fútbol o como un espacio de contención? Y en esa pregunta, ¿qué es lo que te gustaría más que sea? ¿Que lo identifiquen más como un espacio deportivo o como un ámbito de contención familiar, infantil? No, por lo que uno pregona y trabaja, me gustaría más que sea lo otro. Sea un lugar de contención. De contención. Sí. Si después se forman deportistas, mejor. Porque esa es la tarea. ¿A quién no le gusta ganar? Pero nosotros, no te olvides que del año 2000 al 2018 teníamos 9 categorías. Si continuamos agradeciendo, debemos agradecer, creo que lo tendríamos que haber hecho en primera instancia, a cada uno de los invitados, que con su buena onda, su buena predisposición, nos hizo mucho más fácil, y en lo mío particular, mucho más fácil cada una de las noches de rodaje con la gente de la cooperativa. Continuamos recordando a cada uno de nuestros invitados y pasamos por la segunda mujer en este ciclo. Se trata de Marcela Ramírez. Ella es una profesora, eximia profesora de yoga, hace muchísimos años, muchísimos, que está trabajando, ganando escalones en cuanto a la capacitación. Y bueno, también fue quien nos definió la vida de una manera muy especial también. ¿Alguna pregunta y alguna respuesta, por ejemplo, de Marcela Ramírez? Tenés una respuesta para cada pregunta y que me parece que tenés una respuesta y un significado y una definición para un día de tormenta, para un día de sol, para un domingo de junio, pleno invierno, con mucha lluvia. Todo tiene un significado. Ay, sí, maravilloso. Entonces, trato de encontrar a Marcela Ramírez desde esta definición que te estoy dando. Que, contame. La vida es cambio. ¿Sí? Si me preguntarías, ¿qué sinónimo le das a la vida? Cambio, transformación. Y el que no se quiere transformar y el que no quiere cambiar... Sí. Para mí, para Marcela, es un muerto viviente. ¿Está? Y sentir es fundamental. Sentir. Después de Marcela, una semana después, compartimos con nuestro invitado, comparto con nuestro invitado, una pasión, que son los medios. A mí siempre me gustó la radio, la televisión, comunicar. A mí me parece que la comunicación es puente entre el hecho y el oyente o televidente. Y en este caso también lo tomo como un puente entre el invitado y quienes nos están siguiendo a través de las redes o a través del canal. En este caso comparto pasión con el señor Jorge Tosolini. Si sonara el teléfono y tuvieses oportunidad de charlar con tu viejo, media hora, una hora o lo que dé, ¿qué crees que Brichot te preguntaría? Brichot me preguntaría si soy feliz, si estoy bien, me preguntaría por los chicos, me preguntaría nada del trabajo seguramente, porque él era un tipo, las veces que, yo he charlado mucho con mi papá, pero él no estaba muy de acuerdo en el tema de los medios, cuando se empezó a poner caliente la cosa, después él falleció, pero él no le gustaba mucho eso. En lo personal debo agradecer a Leo y a Martín, a la empresa Rock and Rush, a dos emprendedores que en la diversificación encuentran el camino, el futuro, los objetivos. Y digo agradecerles porque me han permitido, en lo personal, poder desarrollar con la misma pasión algo que siempre me gustó, que son los medios, ¿no? Así que a ellos un agradecimiento muy, pero muy especial. Ya casi sobre el final de esta serie de episodios, tuvimos el gusto de tenerlo acá a otro profesional, a otro abogado. Y me refiero al doctor Fernando Baudino. Una síntesis cortita de su visita en este episodio. ¿Cómo te ves haciendo otra cosa que no sea abogado? Me veo bien, ¿sí? Me gusta. Yo soy, entiendo de que no se me caerían los anillos haciendo cualquier tipo de actividad porque, de hecho, yo empecé en el área comercial junto a mi padre y, claro. Y yo atendía
el negocio de venta de autos cuando tenía una muy corta edad. Y lo primero que aprendí es a ser respetuoso, a decir buen día, pedir perdón si me equivocaba, pedir permiso, decir muchas gracias, que son valores que están hoy por hoy olvidados. Medios perdidos. Y bueno, mi papá iba a vender autos al campo y yo me quedaba al frente de la agencia. Y bueno, era muy chico, pero me gustaba. Y el trato con la gente enseña, le da a uno otra visión de la vida. Hace un par de semanas atrás tuvimos el gusto de recibir por tercera vez a una mujer. En este caso, ella también es profesional, es abogada, conduce una empresa familiar, una empresa de consignatarios de Hacienda. Y bueno, ella contó en dos palabras su trabajo como profesional, en dos palabras su trabajo en esa empresa familiar, pero fundamentalmente hemos podido charlar de otros temas que quizás ustedes y nosotros no conocíamos de ella. Entre tu profesión de abogada y tu profesión empresarial, ¿cuál de las dos haces con mayor pasión o desarrollás con mayor pasión? La empresarial. Cuando yo estudié Derecho, esto es muy íntimo, porque quiero que la gente lo sepa. ¿Qué? Le dije a mis padres, voy a estudiar Derecho, pero no porque me guste, es decir, litigar, sino porque creo que el derecho me va a dar el basamento necesario, es decir, para poder manejarme en la vida comercial. Ya en esa época tenía 17 años, no sabía que iba a terminar vendiendo bovinos, vacas, toros, terneros. Llegar, aparte de la actividad agropecuaria, tener una firma consignataria. Y así, de esta manera, llegamos al final de este ciclo, ¿no? Recorrimos del primero al último cada uno de los invitados, una síntesis muy chiquita de cada uno, un agradecimiento otra vez a cada uno de ellos porque nos hicieron sentir muy bien, mucha onda, un agradecimiento muy especial, repito, a Cooperativa de Servicios Públicos, a Televisora Centro Morteros. Un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, televidentes y consumidores de redes sociales. Un agradecimiento muy especial también a todos aquellos que, a través de comentarios en las redes o encuentros circunstanciales en la calle, estuvieron conformes con el producto que le pudimos brindar. Como dije al comienzo, no me gustan los puntos finales porque cierran, porque terminan algo. Siempre trato de dejar una puerta abierta, una expectativa viva, porque al ser optimista uno piensa de que en el futuro algo mejor quizás podamos entregarle. Por ahora, puntos suspensivos para este ciclo que dimos en llamar El Otro Perfil. Que tenga buena vida. Muchas gracias por seguirnos. Gracias.